Se presentó a la prensa la nueva producción de Televisa, Qué Bonito Amor, melodrama protagonizada por Dana García y Jorge Salinas, quien encarna un mariachi. Jorge Salinas canta en la regadera, ¿ok? El personaje canta bastante bien y bonito. Y lo estoy haciendo, pues tengo grandes coaches, grandes maestros, le estoy aprendiendo a todo mundo. No más, mariachi, tengo aquí a Gibran. Dana García reveló de qué actor es fan de Hueso Colorado. Pero claro, si el señor Salvador Pineda, o sea, mi mamá era enamorada de Salvador Pineda. Entonces claro, yo cuando lo vi le dije, mi mamá es tu gran fan. Y yo te he visto desde que soy niña, ay, tan divisa. Sí, todos, no, todos. Pablo Montero ve su vida reflejada en dicha historia. Yo vengo de Torreón, el Coloso viene de Apodaca. Y buscó trabajo en Garibaldi, lleva unos años en Garibaldi. Ya cuando empieza la historia, pues el Coloso ya lleva un tiempo aquí. Y es una persona que viene luchando y es muy parecido a mi personalidad. Salvador Mejía es el líder del proyecto. Lo hicimos con mucho cariño, con mucho sentimiento. Y para rematar, nos echamos un palomazo a lo macho con la novia de México, Angélica María. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día... Oh, yo sí me enamoro y me caso con usted. ¡Órale! A lo macho sí me caso. ¡Órale! ¿Sí? ¡Coma mucho! ¡Eso! ¿Me mantienes? Trabajamos los dos. ¿Qué pasó, mi niño hermoso? Me da gusto verla en un proyecto, guapísima. Ya me extrañaba. Yo estoy feliz de estar aquí, en esta estupenda... ¡Qué historia, eh! ¿Verdad? ¡Qué Bonito Amor se estrena este lunes! Oigan, y que te bañas y que vas a las entrevistas. ¿Qué tal? Pues es que ya ven que el peinado de Yuri se me cayó con... ¿Con la lluvia o qué? Con la lluvia ahí. ¿Y te puse tu gorrita? Una gorrita. Pero parece que estropajo y harto jabón porque no le llega poniendo a todo. Además, pues hay que lavárselo. Oigan, esta te la pinta muy bien, tiene un gran elenco. Y bueno, lo que me gusta es que es una historia como mexicana, ¿no? Porque está el mariachi, está Garibaldi. Así es. Y bueno, platícanos tú que estuviste ahí en la presentación. ¿Sabes quién llegó ahí? Estaban presentando el elenco y faltaba ahí uno de los panaderos Yáñez, están presentando el elenco y que sale Eduardo Yáñez porque estaba grabando con ¿en el Foro de Alado? En el Foro de Alado y que se mete, ¿no? Entonces ahí los presentaron. Jorge Salinas hizo playback porque él dice: yo no soy cantante. Qué bueno que lo dice como debe ser. Y alguien que.